Mercado Ranchero es una tienda que se me ocurrió hace ya 5 años, dedicada a comercializar la producción 100% de los ranchos de Baja California Sur. Actualmente tenemos 41 rancheros del estado trabajando con nosotros, elaborando diferentes tipos de artesanías, que son en todo este tipo de productos que tenemos aquí. Y todo es elaborado 100% a mano, muy, muy casero, muy artesanal. El producto del barro es uno de los principales productos que más vendemos nosotros aquí. Es una producción de barro 100% artesanal, lo elabora este artesano, su nombre es Marcos Agúndez, y también su familia. Ellos elaboran tradicionalmente las cazuelas desde hace muchos años y lo trabajan artesanalmente. Es en un horno de leña que va alrededor de unos 1000 grados. Ellos elaboran la pieza sin torno, lo elaboran tradicionalmente a mano. Es un trabajo sumamente artesanal y de los trabajos mucho, mucho valorados aquí en nuestro mercado. Traemos nosotros, por lo general, alrededor de 80 piezas cada mes y medio, más o menos. Estas cazuelas que nosotros manejamos son completamente utilitarias. Es una pieza en la cual puedes cocinar en el horno de tierra, directamente al fuego o directamente en la estufa. No va a romperse la pieza, tiene todo un proceso de curado, el tratamiento. Aquí la diferencia de los barros de otros estados, de otros lugares, es que llevan siempre barnices o lacas. Este es completamente natural. Si miras, se ven las partes de mineral, está completamente virgen. Y es un trabajo pesado, es un trabajo fuerte. Este es completamente limpio, no contiene nada excepto barro y agua de las montañas, de los oasis. No agua con cianuro, no agua con nada de eso. 100% natural. También tenemos nosotros lo que es el cuchillo artesanal subcaliforniano. Esta es una de las piezas más importantes dentro de la cultura y tradición subcaliforniana para los vaqueros. Este es un producto altamente representativo de Baja California Sur. Tú vas a un rancho y encuentras este cuchillo en todos, o un machete grande como estos o como estos. Están elaborados de muey de carro, están elaborados con cuerno de vaca, aluminio o plata. Este grabado representa la firma de cada artesano. En total son 11 artesanos. Otro de los productos muy representativos de Baja y muy importante, y que están gravemente en peligro de perderse esta tradición, es la talabartería. La talabartería es una actividad muy diferente a la que se realiza en otras partes del país. Es muy, muy típico, muy tradicional el trabajo que se hace de talabartería. Es un proceso de curtido de 3 meses la piel. No utiliza ningún químico. Es una planta que se llama mezquitillo, que ponen en el agua y se hace el color. Entonces la piel es metida en esa agua que está con esa pintura y es el color natural, este no es un color químico. Y ellos elaboran desde separadores de libros, monederos, el monedero tradicional. Siempre llevan los diseños muy tradicionales de Baja, como cactus. Este diseño, este trabajo, es un trabajo muy difícil. Hay que sacar pequeñas partes de piel para poder tejer cada uno de los trabajos que se elaboran, ¿no? El catre de lía, esta cama, se le llama catre de lía. Lía se le llama a esta parte de piel. Es piel de vaca que es llevada en un proceso de cal y sal y después se descarna, que es por la parte de atrás, y solamente se tiene que quedar el pelo. Es un trabajo sumamente especial porque si se pasa de cal o se pasa de sal, se cae el pelo. Entonces es un trabajo que solamente las personas que trabajan con piel saben hacerlo correctamente. Ese es el trabajo, la cama representativa. Y es muy cómoda, es como un spring y es muy fuerte. Entre más se seca, más tensa se pone.
y es muy bueno. Es especial para poner un colchón o un cojín arriba y nunca se va a dañar el spring, porque esto sirve como un spring. El trabajo de producción con Lía es muy querido por los clientes, lo buscan mucho. Tenemos normalmente, se elaboran mecedoras, se elaboran otros tipos de productos, pero no podemos tener stock en esta tienda porque producto que llega, producto que se va. Nunca se queda ese producto. Lo mismo con las piezas de barro, siempre están saliendo súper rápido. Entonces, trajimos 2 sillas por la mañana y ya no tenemos. También dentro de Mercado Ranchero tenemos lo que son productos naturales, orgánicos. El huevo de rancho, que este es un huevo producido en una pequeña granja cerca de La Paz. Tenemos lo que es el pollo orgánico. Este pollo se produce en otra granja pequeña. Es muy fresco. Nosotros cada sábado traemos todo lo que son productos frescos. No tenemos productos congelados. Siempre estamos tratando de sacar todo con órdenes. Lo tenemos, este pollo es muy pequeño, es muy súper buscado este pollo. También manejamos cordero, también manejamos puerco, también manejamos borrego, también tenemos chivos, también tenemos carne de vaca. Dependiendo todo lo que sea de producción de los ranchos, nosotros podemos conseguir. Aquí un producto que se vende muchísimo es la miel. Es una miel, como le llaman, miel salvaje o miel virgen, que es una miel que se produce únicamente de forma natural en los ranchos, en cuevas, en pequeños troncos, en pequeñas cavernas que hay. Y esta miel se produce 3 veces en el año, que es en enero, en diciembre y en abril. Por ejemplo, ahorita quedan exactamente 6 botellas, 7 botellas con esto, y no vamos a tener probablemente hasta abril, o si alguien tiene miel guardada, probablemente podemos tener un poco más, pero normalmente no tenemos. Salsas machas, esta es la salsa tradicional, no es una salsa sudcaliforniana, esta es una salsa muy mexicana que se elabora en todo México, pero aquí la están elaborando y es salsa del pueblo, así se llama. Y tenemos la sal de mar, es una sal elaborada, es sal de aquí, de Baja. Es especial para el pollo, para todo. Entonces, por lo general, llevamos este producto y se llevan este producto y un pollo, ¿no? Esa es la forma tradicional en que se vende.